Y cuando me dijo el papá, oye, ¿dónde está Farrell? Y yo, ah, pues está en Nueva York vendiendo coches. Me dice, no, está en la cárcel, en Düsseldorf. En una cuarta entrega con Alejandra Guzmán, se sinceró como nunca sobre su sexualidad. Así como lo escuchan, la reina de corazones dijo abiertamente que los hombres ya no le mueven el piso. No, fíjate que yo ya no... No, me levanto y ya nada más me pongo guapa, pero ya no, ya... Según la cantante, desde que le dio la menopausia, experimentó un cambio radical en su cuerpo, lo cual le bajó el libido. Lo que ocurre es que a veces durante este periodo el descenso de las hormonas provoca que disminuya o desaparezca el deseo sexual. Pareja. No, no me interesa. A veces digo, bueno, si llega alguien, pues que sea alguien para bien. Y es que a raíz de su último compromiso, quien resultó un patán, Alejandra dice estar mejor sola que mal acompañada. Estoy consciente de que no quiero sentir dolor, por ejemplo, de abandono, que es cuando siempre recaigo, cuando alguien me abandona. Por otro lado, también confesó que siempre le ha costado confiar en los hombres. Y es por ello que no quiere volver a sufrir otra decepción. Es más, durante la entrevista recordó lo doloroso que fue su separación con Pablo Moctezuma, el papá de su hija Frida Sofía. Dejando de creer en que iba a volver con él, en que ya se había acabado. Pero después de Pablo vino Mauricio Robles, un novio muy fiestero con quien al final no terminó conectando. Farrell Goodman también formó parte de su lista de romances fallidos. Ambos se casaron en 1998 en una boda secreta en Miami. Aunque después de la luna de miel y casi llegando al mes, el empresario judío fue intervenido por la policía, acabando así con su matrimonio. Y cuando me dijo el papá, oye, ¿dónde está Farrell? Y yo, ah, pues está en Nueva York vendiendo coches. Me dice, no, está en la cárcel, en Düsseldorf. Después de firmar su divorcio, en 2003, oficializó su romance con Gerardo Borbolla, de quien perdió un hijo. Pero no, yo me di cuenta de que él... no me amaba realmente. Finalmente, uno de los galanes con quien también se le involucró fue el Sol de México, Luis Miguel. Aunque finalmente, él tuvo sus que veres con Stephanie Salas y fruto de ese romance tuvo una hija, Michelle Salas. Siempre me ha tratado bien, entonces una vez me acuerdo que me dijo, no, tu mamá y tú son las que me gustan de la familia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Rodrigo Cachero exhibe engaño de su esposa y anuncia separación. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.